Un momento con... Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es director nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, viceministro de Economía Cultural. ¿Forma parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la Juventud del Partido? Sí, hasta ayer. Hola, hola, Venezuela. Ah, hasta ayer de la Juventud del Partido. Sí. Porque tiene... Ya transitamos, ya pasamos. Tiene 31 años. Sí. Hasta, ya, exacto. Ya superó la edad de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Jesús Chuy Pérez nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Hola, hola, Venezuela. ¡Eso! ¡Chuy! ¿Cómo está? Ahora, ¿por qué ahora no es de la juventud? ¿Forma parte ahora del Partido Socialista Unido de Venezuela? Sí, bueno, nosotros formamos parte de una generación que ha sido formada por el comandante Chávez y que además recibió la oportunidad del presidente Nicolás Maduro de establecer este tránsito, además, no desde hoy o no desde el día de ayer, sino ya hace rato, ¿no? Muchos de nuestros jóvenes que forman parte de la estructura política de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela también venimos cumpliendo responsabilidades al frente del partido. En mi caso, en mi región, que es Aragua, donde formo parte de la coordinación política estatal, que también seguramente va ahora a renovación, luego de la renovación que hiciera ayer nuestro presidente de la República, no solo de los nombres, sino también de la estructura orgánica de funcionamiento de nuestro Partido Socialista Unido. Ahora, ese cambio de esa... disculpe, te interrumpo. No, no, no. Ese cambio en esa estructura, esos anuncios que hizo ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, ¿de qué manera impactan no solo en el tema político, sino en el tema económico, sumándole el plan de recuperación económica, el despliegue y además todas las decisiones que se vienen tomando en esta materia? Sí, un poco incluso concatenándolo con la responsabilidad institucional que tenemos, ¿no? Nosotros estamos viviendo hoy en medio de la guerra que nos ha tocado sortear, indiscutiblemente una transformación de nuestra cultura política. No solamente de la cultura política general, sino también de la cultura política de nuestro partido. El presidente ayer daba una muestra verdaderamente contundente de lo que significa la lectura correcta de los momentos que estamos viviendo. Vimos decisiones, Pedro, de ahí, que tienen que ver desde la base, en principio, por ejemplo, con lo que significa la estructuración, la adecuación de nuestro partido en la estructura de base de la RAS, que tiene que ver con las jefaturas de calle, las jefaturas de comunidades, que es una instancia que se ha fortalecido a través del nacimiento de los CLAP. Pero además también vemos cómo se crea el Consejo Político, que es una instancia para el estudio, no solo ya para el nivel ejecutivo de nuestro partido, sino para el estudio de los diversos temas nacionales. Este refrescamiento de nuestra estructura política viene a acompañar un plan de recuperación económica. De hecho, se crea la vicepresidencia de Economía dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y indiscutiblemente tiene que ver con el plan que ya hemos venido avanzando desde ese nuevo comienzo que definió nuestro presidente de la República, que tiene muchas características, desde el hecho que, por ejemplo, nosotros hoy seamos viceministros, obedece a toda una línea política del presidente de lo que significa el reimpulso del proceso bolivariano. Ahora, viceministro, normalmente en el pasado, y algunos, por ahí quedan algunos rezagados, que este tipo de cambio muchas veces lo ven en la persona que si yo no estoy, se va a caer el trabajo que se hizo. En este sentido, ¿se ve fortalecido más el trabajo? ¿Ustedes esperan que lo que no pudieron lograr lo puedan lograr los que arriba o los que asumen este compromiso, esta responsabilidad? Claro, Pedro, porque es que no es un cambio convencional. El presidente ha definido un método y una estrategia maravillosa que es la combinación de la transición generacional con el afianzamiento de la experiencia existente. Nosotros vemos en ese Consejo Político un conjunto de compañeros y compañeras, cuadros históricos de la Revolución Bolivariana que se ven reflejados en ese espacio. Vemos una instancia ejecutiva como la dirección política a través de las diferentes vicepresidencias que fueron nombradas. Vemos las vicepresidencias territoriales, que es donde al final se hace la política. El presidente lo decía ayer, nuestra política no es aérea, por eso se fortalece además también la estructura de los CLAP o de lo que significa nuestros voceros por calle. Pero además vemos cómo se ha redimensionado la estructura política de la juventud del partido. Nosotros estamos felices, quienes hoy transitamos al partido o a la responsabilidad del partido en la totalidad. Estamos felices porque durante 10 años hemos trabajado y hoy vemos cómo la estructura de nuestro partido en el mismo nivel, una plenaria conjunta donde estuvieron presentes la totalidad de los delegados de la juventud y la totalidad de los delegados del partido. Se comienzan a ver resultados. Inédito. Importante. Inédito y además importante porque se le está dando un espacio de deliberación y de toma de decisión a nuestra juventud nunca visto. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del Viceministerio de Economía Cultural? Sí, nosotros hemos encarado ese reto desde lo que significa además nuestro amor por el arte, por la cultura, pero también comprendiendo que la cultura no es solo el arte, sino que tiene que ver con el acompañamiento de nuestra identidad, de lo que hacemos, de lo que somos. En un momento como el que estamos viviendo, en el que se establece un nuevo comienzo dentro de un proceso que le ha brindado al pueblo venezolano todas las posibilidades para desarrollarse,
y que ha vivido esta feroz guerra, la cultura juega un papel determinante. El comandante Chávez siempre lo dijo, una revolución o es cultural o no lo es. Dentro del sector cultura, a nosotros nos toca la inmensa responsabilidad de que esta deje de ser vista como adorno, que deje de ser vista como decoración y que pueda ser vista indiscutiblemente como uno de los principales motores para el desarrollo económico de la nación. Nosotros venimos desarrollando innumerables estrategias conjuntas, además de articulación interinstitucional, para el desarrollo de esta tarea, que no es otra que la construcción del aparato económico-cultural del país. Ahora, con un ejemplo, ¿qué están realizando ustedes dentro de este Viceministerio de Economía Cultural, con un ejemplo práctico de alguna zona puntual o de alguna estrategia que esté en ejecución? Fundamental. Por ejemplo, cuando recibimos el Viceministerio, alguna gente nos echaba broma y nos decía, bueno, vas al Ministerio de Cultura, vas a jipear. Y resulta que en menos de 2 meses nosotros hemos sostenido, por ejemplo, con el Ministerio de Comercio Exterior, por instrucciones del ministro Ernesto Villegas, no menos de 6 reuniones de coordinación de las distintas plataformas culturales para ser uno de los primeros sectores dentro del programa Venezuela Exporta en desarrollar un programa de exportación de servicios, porque la cultura tiene bienes y servicios culturales también. ¿Qué tipo de servicios? Nosotros podemos, por ejemplo, ofertar lo que significa la capacidad de producción artística que tenemos en distintos sectores: cine, libro, música, artesanía y artes plásticas. Nosotros, por ejemplo, hoy tenemos, por instrucciones del ministro, de manera subversiva, hay que decirlo, una exposición maravillosa, que se llama Camarada Picasso, los espacios de arte contemporáneo. Es una exposición que promueve el turismo nacional, pero también internacional. Es una exposición que pone al servicio social, una exposición que durante mucho tiempo fue la colección personal de quien dirigía ese espacio, y hoy es un espacio al que pueden ir. Fueron, por ejemplo, hoy los de, el día de ayer, delegados y delegadas que venían de todos los lugares del país. Pero además, por ejemplo, tenemos la capacidad técnica, humana. Hay ejemplos referenciales, como es el caso de Cuba, donde la economía cultural está fundamentada en lo que significa la representación artística y cultural del Estado sobre innumerables referencias. Ahora, culturales. ¿No se pudiera pensar, o quienes critican el proceso revolucionario pudieran pensar que la cultura se ha salarizado o se ha comercializado de manera tal que no le da acceso a la población? No, no es así, porque no entra en contradicción. Uh-huh. Acabo de hablar de un modelo referencial muy importante, uh-huh, que es el modelo cultural cubano, de la economía cultural cubana, que es autosustentable. Claro. Es uno de los ministerios de Cuba que tiene la capacidad de financiar toda su actividad y además de promover el surgimiento de nuevas expresiones artísticas. ¿En Venezuela es autosustentable la cultura? Claro que sí. De hecho, hoy nosotros vemos innumerables acciones. Ya viene ahorita, por ejemplo, el Festival Otro Vez Es Posible, de unos hermanos nuestros, que en este momento están en la convocatoria pública, lo que significa los artistas que van a participar. Es un festival que se ha hecho por varios años ya y que ha desarrollado desde sí numerosas iniciativas productivas, socioproductivas, socioculturales, que hoy tienen toda la capacidad para hacerse autosustentables. ¿En dónde está la clave? En que nosotros podamos institucionalizar el ejercicio, no solo del apoyo del gobierno nacional a lo que significa la actividad económica productiva cultural, sino también en potenciarla desde estos espacios comunicacionales, desde los espacios turísticos. Es un sistema. En la medida que nuestra cultura se fortalezca, nuestro turismo se fortalece y viceversa. En esos convenios internacionales que ha firmado Venezuela con otros países, ¿tienen representación la cultura? Sí, de hecho nosotros estamos invitados hoy por el Ministerio de Comercio Exterior a participar de la Feria de Shanghái en noviembre de este año, donde vamos a poder ofertar diferentes expresiones culturales nuestras. Por ejemplo, nuestra plataforma de cine. Nosotros podemos ofertar hoy una innumerable cantidad de películas de mucha calidad que se han producido en el país, pero además podemos ofertar la capacidad instalada en el país. Nosotros tenemos, por ejemplo, un elemento que es bien determinante, Darío. Al país pueden venir en función de los hermosos y maravillosos paisajes e infraestructuras que tenemos. Nosotros podemos ofertar lo que se llama las comisiones fílmicas, es decir, espacio para que sean grabadas películas de envergadura internacionales y nacionales por las cuales el Estado venezolano puede recibir un aporte que luego pueda ser reinvertido en lo que significa la producción cinematográfica del país. Nosotros hemos recibido instrucciones del ministro Ernesto Villegas de tener la claridad del momento y del presidente Nicolás Maduro de tener la claridad del momento y con lo que se tiene hacer lo que se puede. Lo que hagamos hoy nos va a hacer que hagamos posible lo que hoy pintan imposible. ¿Qué le pudiera ofrecer Venezuela a aquellos productores de cine, a aquellos cineastas internacionales que ven como atracción
los paisajes de Venezuela? ¿Qué le pudiera ofertar? Nosotros no solamente tenemos los más hermosos paisajes, sino que además tenemos una capacidad técnica, pero además una capacidad, un recurso humano en el país que es reconocido internacionalmente. Los mejores productores, los mejores directores, los mejores técnicos de cámara, que muchos de ellos también están acá en BTV, del cine venezolano, son además un recurso que puede ser utilizado por cualquier inversión internacional que quiera al país venir. Es decir, no tiene que venirse con los técnicos quien vaya a hacer una película en Venezuela, porque aquí están de los mejores del mundo, además. Pero además, nosotros estamos haciendo una articulación interinstitucional para fortalecer un sistema que destranque el juego. ¿A qué me refiero? Articulación con compañeros y compañeras de ministerios como el Ministerio de Interior y Justicia, con compañeros y compañeras como el Ministerio de Ecosocialismo, que son elementos fundamentales para que la grabación, por ejemplo, en espacios públicos nuestros... Para garantizar... Sí, es decir, que comercialicemos con los espacios, pero que protejamos a nuestros espacios, que es también lo importante. Fíjese, ¿cómo hace desde el Viceministerio de Economía Cultural para engranar con cada uno de los estados? Porque a veces también vemos la cultura muy de Caracas, es decir, una movida cultural muy caraqueña, pero se nos pueden ir escapando además cultores populares de diversas zonas del país. ¿De qué manera van a engranar ustedes para garantizar que esas políticas de economía cultural no solo se queden en Caracas, sino que se extiendan en todo el territorio nacional? Sí, hay una instancia muy importante, quizás poco visibilizada en términos mediáticos o comunicacionales, pero que trabaja mucho, y para ellos todo nuestro reconocimiento, además porque tienen mucho tiempo, que son los gabinetes culturales estatales. En cada una de las regiones del país existen compañeros y compañeras activadores culturales de diferentes expresiones artísticas que se agrupan en los gabinetes institucionales. Nosotros estamos conscientes que hoy no es suficiente. Por eso, desde lo que significa el llamado que hizo nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, precisamente en una de las primeras reuniones a propósito del Congreso de la Juventud del Partido, nosotros estamos haciendo un proceso, una convocatoria abierta a través de estos gabinetes a jóvenes, hombres y mujeres de las diferentes expresiones artísticas que se incorporen en lo que significa la creación, así lo llamó el presidente de la República, la creación de una nueva generación de intelectuales, creadores, cultores y artistas venezolanos. Sin que esto implique necesariamente la edad. Es decir, hay nuevos cultores, tú a los 60 años puedes decidir comenzar a pintar. A los 60 años tú puedes comenzar a escribir. Es decir, la cultura tiene una maravilla, la poesía tiene una maravilla, es que puede trastocar el tiempo. Y nosotros estamos felices además de estar allí porque nos da la posibilidad de la transformación del alma y el espíritu. Y que lo encuentras en cada rincón del país. Es correcto. Es decir, te puedes ir a cualquier lugar del territorio nacional. Nosotros además estamos en un país donde Hugo Chávez logró que la cultura no fuera sinónimo de élite. Es así. Y donde fuera ahora, sinónimo de popular. Bueno, fíjate, recuerdo que el Teatro Teresa Carreño era para una élite. Hoy entra el poder popular. Exclusivo. Es así. Exclusivo. Había un museo... El Museo de Artes Contemporáneo era de una señora. Ahora una es élite. Ahora del pueblo, es del pueblo, ahora es del poder popular. Y lleva el nombre de quien debe llevar, Armando Reverón. Sí. Mira, por acá tenemos una pregunta que más muy a tono con lo que estamos conversando. Dice que a los venezolanos a lo largo de la historia hemos estado bombardeados por la transculturización. Deberíamos abordar esto desde el teatro, es decir, ese teatro de calle, de ir a presentarles otras propuestas culturales a los venezolanos para acabar con esa transculturización, que seguro es uno de los temas que deben ustedes abordar y además reflexionar constantemente allí en el ministerio. Sí, porque además la transculturización viene por contrabando también, ¿no? Así es. Hay algunas manipulaciones, no, sobre todo con este tema de lo que te dicen la música venezolana. Tan dañino es un reggaetón que ofende a la mujer como una música llanera que también la ofenda, que los hay. Entonces, nosotros tenemos que estar bien pendientes porque además en un proceso de guerra como el que nosotros estamos viviendo, que es así, es expreso, notorio, explícito, es el terreno de la cultura, uno de los terrenos más agresivos y más incisivos. Y se manifiesta en distintos espacios. La transculturización se ataca desde lo que significa el fortalecimiento de la identidad. Y en este momento la identidad nacional. Nosotros creemos fundamentalmente... sobre todo a propósito de este plan que ha hecho el presidente de Vuelve a la Patria, que es fundamental para nosotros que nuestras generaciones, sobre todo las futuras, puedan identificar un orgullo en el ser venezolanos y venezolanas, pero que además el ser venezolanos y venezolanas no se banalice ni se pragmatice, sino que vaya a lo que significa lo que nosotros somos. No es verdad que la característica es el vivismo venezolano, aquí hay solidaridad. Sí. No es verdad que aquí lo que priva es el egoísmo, no es así. Aquí hay unificación, aquí hay familia. Sí. Nosotros tenemos muchos elementos para hacerlo, pero además tenemos que entender que ese fortalecimiento de la identidad parte
del conocimiento. Sí, de y a veces fíjate que esos valores que tiene el venezolano, a veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta, sino que cuando han salido venezolanos o los propios extranjeros que están acá, se dan cuenta de la cantidad de valores que tiene el venezolano, es el tema de ser solidarios, de la familia, del respeto, de... es decir, que es algo que debemos fortalecer nosotros. Como una sociedad amorosa, nosotros no solamente queremos a los nuestros, sino a quienes han venido a nuestro país, también los queremos. Además de las diferentes ramificaciones que tiene la cultura, pudiéramos nosotros tomar la marca país a través de la, a través de este... De eso, claro. Es correcto, porque además no hay que tenerle miedo a algunos términos, ¿no? Un poco a lo que tú decías, ¿no? Alguna gente puede plantear de manera ortodoxa que el tema de la comercialización de la cultura, claro. si se banaliza, si pierde esencia. Nosotros creemos que no es así. Nosotros creemos que si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Entonces es mejor que lo hagamos nosotros desde el fortalecimiento de la identidad. Yo prefiero que los Diablos Danzantes nuestros, por ejemplo, sean una marca país desde nuestra orientación y no desde lo que signifique la intención de cualquier marca capital que se los robe. Hablaste acerca, ya para culminar, hablaste acerca de la vitrina cultural que tiene Venezuela. ¿Van a estar ustedes presentes en la Feria Internacional de Turismo? Sí, por supuesto, en la Feria Internacional de Turismo. Además tenemos muchos años estando, tenemos articulación allí con la ministra Estela Lugo a través de su viceministra Inael Mansur, y vamos a estar participando, por supuesto, de la Feria del FIBE, pero además vamos a estar desarrollando toda una agenda de participación en distintas estancias y espacios. Por acá una propuesta para que se lleve nuestro invitado. Dice que bueno, en las escuelas, liceos, deberíamos tomar como bandera el teatro, ese teatro transformador de nuestra realidad, implementarlo para poder incidir en nuestros chamos con esos valores sociales propios del venezolano, es decir, rescatar esos valores y mostrarlos a través del teatro. Es una propuesta que surge, la envía de Meris Urbaneja, que además es, bueno, fiel seguidor de este programa y siempre nos envía propuestas bastante viables, y se la dejamos a nuestro invitado. ¿Qué quiere? Ahora, ustedes en la cultura, ¿en qué área se identifica? El teatro. Yo tuve tres bandas poesía. De rock, y ahora por el tiempo creo que solamente me dedico a escribir. Hacemos poesía digital, algo de eso. Poesía digital, yo quiero ver cómo poeta le va. De otoño, de invierno. Solo que nos hackearon hace poquito de ahí. No me sigue, hay que... No, ¿cuál es la cuenta? Arroba Chuy BZLA, ya recuperamos el ID. Arroba Chuy BZLA, pero ya activos por allí en las redes. Ya de nuevo. Vamos a ver cómo le va al viceministro de Economía Cultural con Juegos Tradicionales. Saque un papelito allí y me lo... ¡Ay, Dios mío! Dijo. Sí, ya vi a Fernando la semana pasada. Sí. Y yo, ¿hubo metra? Sí. Sí, no era bueno. Bueno, yo... Conversa con... ¿De qué son de Venezuela ustedes? ¿Cómo? De Aragua. Ah, no, vale. Le va a ir súper bien. Sí. Le va a ir súper bien con esto que le tocó. ¿Preparado para su juego tradicional? Bailó trompo. Ay, muy Pedrito, mal. Nos pegado, mira, le costó nos pegado, a mi mamá una tendonitis. No has pegado ni uno. Esto es lo que le tocó a nuestro viceministro de Economía Cultural. Debe saltar cuerdas en este programa. No. Mira, esto dijera Lee Alejandro Primera, que es el que sigue, de lo que me salvé, porque no repetimos los juegos. Entonces, ay, Dios mío. Le vamos a ver cómo le va. Yo voy a ti. Va, yo sé que te va a ir bien, ¿sí? No tiene mucho que ver con la poesía, pero vamos. Pero no, pero esto... Sí, esto puede para... escribir una poesía brincando. De esto, cuerdas. Claro, te puede inspirar. Claro. Claro. Vamos a ver cómo le va a nuestro invitado, Jesús Chuy Pérez, quien es viceministro de Economía Cultural, salta la cuerda en este programa. ¡Eso! Ah, no, pero... No, pero ya, a ver, otra vez. Mira, dice... El... Sí, es muy pequeño. Dair lo hace. Mira, vale, es que esto es una... No, pero le fue bien. Le fue bien, mira, ¿cómo? Luego del acuerdo usted tiene que anunciar el tema que viene a continuación de este programa. Tenías tiempo que no saltabas cuerda. La poesía mejor se la hago a Dair, la cuerda está como complicada. Mira, cuéntame, ¿desde cuándo no saltabas cuerda? Uy, no sé. Ya ni se acuerda. La escuela quizás. Mira, bueno, después de saltar cuerda, anuncia el tema que viene a continuación. Es este que está acá. Dice Musical 2. Bueno, Venezuela, ahora vamos a escuchar del intérprete Morat, Cuando Nadie Me Ve. Ay, pero todo el mundo lo vio saltando cuerda. Ah, bueno. Sí, ya venimos. ¿Cómo le van a recibir la oficina?